A la comunidad gamer, yo soy Dewemix Gaming. Bienvenidos al bienvenidos bienvenidos al retorno de Batman Arkham Origins. Y bueno, gente, hace ya bastante tiempo terminamos esta campaña. Si no la han visto, está la lista completa de reproducción aquí abajo en la aquí abajo en el canal, gente. Ustedes se pueden meter y básicamente van a ver Bueno, a ver, pues básicamente, ¿no? De toda la historia, de inicio a fin, gente. Y dirán, entonces, ¿por qué lo está subiendo de nuevo? Pues básicamente, gente, nosotros tenemos la costumbre de subir siempre un contenido descargable de un juego que ya hayamos jugado en el pasado, antes de que juguemos su siguiente entrega o algo que tenga que ver con el videojuego, ¿no? Pues bueno, gente, esta campaña de Batman Arkham Origins, como ya saben, nosotros nos las pasamos el año pasado durante los meses de noviembre y diciembre, y creo que terminó hasta febrero. No, más bien, creo que la empecé en diciembre y terminó hasta febrero, gente. Entonces, pues básicamente yo hice esto el año pasado porque esta campaña se enfoca demasiado en esas fechas, gente, en las fechas de diciembre. De hecho, toda esta historia se lleva a cabo en la noche del 24 para amanecer el 25 de diciembre, gente. Y en esta ocasión tiene un contenido descargable llamado Cold Cold Hair, que ustedes ya lo vieron en la introducción de este canal, de este juego, perdón, y en la introducción y en el tráiler de la próxima campaña en el canal, que de seguro subí en las redes sociales. Y bueno, gente, este contenido descargable se enfoca ahora en Año Nuevo. Básicamente, gente, considero que es oportuno que subamos de una vez esta campaña debido a los acontecimientos del año pasado, en las que nos tardamos un chingo en terminar la campaña que se supone que teníamos que haber acabado para enero. Entonces, gente, para que no se repita eso y estemos desfasados en fechas, considero que es mejor de una vez subir la campaña de Cold Cold Hair, aunque no estemos aún en fechas de diciembre, que a mí la verdad es algo que me está molestando demasiado, que ya la sociedad no respeta las fechas de las festividades, que ya de plano se adelantan un chingo, gente. O sea, no estamos en noviembre, a finales de noviembre, estábamos de octubre, perdón, y ya está todo lo de Navidad. O sea, no me respeten fechas. Están destruyendo lo significativo de una pinche fecha. Pero bueno, gente, en esta ocasión yo voy a hacer un lado ese disgusto que tengo por subir cosas en fechas diferentes. Pero esto es básicamente porque, como saben, las campañas se llevan bastante tiempo. Entonces pretendo que esta se termine ya sea a principios, mediados, o si ya de plano me extiendo mucho, que sería mucho, a finales de diciembre, para que demos la bienvenida a Año Nuevo, ¿no, gente? Entonces, sin más embrollo, vamos a iniciar esta campaña, que es la de Cold Cold Hair. Cold Cold Hair. Ok, gente, y bueno, pues básicamente, si ustedes no saben lo que ocurrió antes de estos eventos, les recomiendo y les aconsejo que se vayan a la lista de reproducción del canal y se chuten la campaña completa de Batman Arkham Origins, para que sepan algunos de los diálogos que van a escuchar en esta campaña, o para que vean por qué Batman aquí es diferente a Batman Arkham Asylum y Arkham City. Así que yo les invito a ver primero la campaña completa de Arkham Origins
Legends, sirve que si no la han visto, se la chuten antes de diciembre, gente, para que vengan con todo a ver Cold Cold Heart y tal vez ya vean unos capítulos más adelantados, ¿no? Una vez que hayan visto todos los capítulos de Batman Arkham Origins. Pero bueno, gente, empecemos con esta campaña. Dice: ten en cuenta que los logros de Batman Arkham Origins solo pueden ser desbloqueados jugando al juego principal, mientras que los logros de Cold Cold Heart solo pueden ser desbloqueados jugando la campaña Cold Cold Heart. Aún nos falta una campaña más, gente, pero esa la vamos a jugar al finalizar la de Cold Cold Heart, que básicamente es los inicios de Bruce Wayne para convertirse en Batman. Básicamente son los entrenamientos que tuvo que pasar como Bruce Wayne antes de regresar a Gótica para convertirse en Batman. Pero eso lo jugaremos muchísimo después, gente. Ahorita nos vamos a enfocar simple y llanamente en Cold Cold Heart, una campaña que se viene basando. Bueno, que perdón, que se viene basando. Se escucha bien cagado. Que se basa en las fechas. Bueno, en el día 31 de diciembre para amanecer en Año Nuevo, ¿ok? Empecemos. Gente solidaria con la gente. Compasión, el cimiento sobre el que se fundó Gotham. Y orgulloso fundé GovCorp, siguiendo ese mismo principio. Por eso nos llaman la empresa de la gente. Muchas gracias. Por favor, parece que el señor Boyle quiere arrebatarle el título del mayor filántropo de la ciudad. Gotham necesita más gente como él. Bruce. Me impresiona tu apoyo. Te lo mereces. Cambiarás el mundo, Ferris. Cambiémoslo juntos, ¿vale? Disculpe, señor Boyle. La prensa espera por aquí. Oh, ¿está mi mujer? Es casi medianoche y ya saben lo que no, es no, no, eso. No, mi mujer. Comenzamos la fiesta de Nochevieja con un... ¿No te has acordado de la calefacción, Bruce? ¡Arriba de nuevo! ¡Arriba las manos! ¡Esperos! ¡Baja! ¿Ahora son los del pingüino? ¿A dónde crees que vas? ¡Vale! Ferris Boy. Alfred y Ferris. Alfred. Este aquí es el nacimiento. ¡Ah, la bestia! ¡No te muevas! Sí, lo tengo. ¡Alfred! ¡El mayordomo está loco! ¿Es que os asusta un viejo, cobarde? ¡Alfred! ¡Tú, con calma! ¡Aguas! Espero que el jarrón no fuera muy caro. ¡Vaya con el pijito! ¡Hasta pronto, Bruce! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Órale, ¡Órale! ¡Danos la pasta y ya, güey! ¡Órale, perro! ¡Otra vez regresamos a ser Batman! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Órale! ¡Órale, faca! ¡Órale, faca! ¿Y tú? ¡Ven para acá, mira! ¡Órale! ¡Pa! ¡Yu! ¡Pa! ¡Yu! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Fuck you! ¡Órale, madafaka! ¿Estás bien, Alfred? ¿Estás bien? Podría ser peor. Son los hombres del pingüino. ¿Para qué quieren a Ferris? No estoy seguro. El líder llevaba una especie de traje mecánico. Debo dar con Ferris antes que ellos. No nos puede ayudar vestido así. Tiene que ponerse el otro traje. ¡Claro! La entrada más cercana a la Batcueva es la del estudio. ¡Ay, cabrón! Pues ¿cuántas entradas tenemos a la Batcueva? Bueno, gente, aquí vamos a ver el nacimiento y la primera aparición del señor frío, de Mr. Freeze. Ok, a ver, a ver. Nos vamos al estudio. ¿Estás bien, Alfred? ¿Seguro que estás bien?
Se ve bien cagado el Bruce, ¿no? Ok, vamos a entrar, pues. Ahí está Bruce. Él nos ayuda. Oh, ahí está Bruce. Mi mujer. Bruce, ¿tienes un minuto? Patito, todo el tiempo que quiera. Ha aparecido un iceberg en el salón de baile. Necesito detalles. ¿Qué ha pasado? ¿Quién crees que...? Y Ferris. No llegó a la entrevista. Espera, no estarás pensando en ir tú solo, ¿no? Quédate con Alfred. Estarás bien. Con todos los invitados por ahí, quizá debería buscar ese objeto de la bodega. Cierto. Ay, qué guapa te ves, Vicky. Qué guapa. Bruce, esta gente es peligrosa. Esperemos a la policía. Mírala. Bruce, esta gente es peligrosa. Esperemos a la policía. Mírala. ¿Pagarles para que se vayan? Quedémonos aquí sin hacer ruido. No pasará nada. Cállense, madafacas, cállense. Confíen en mí. Ah, no mames, ahí está la construcción de la torre. De la Torre Maravilla, ¿no? Algo así se llamaba. A ver, ¿y ustedes también? ¿Dónde está la policía? ¿La ha avisado alguien? Ok, ya estamos. Es la primera vez que vemos la Batcueva, ¿no? Aquí está básicamente. Deberían dejarnos marchar. ¡Vayaos todos! No queremos llamar la atención. ¡Qué cool, eh! Es la primera vez que vemos la Batcueva de Bruce en un juego de Batman. Cuidado en la biblioteca, señor. Los hombres del pingüino están por toda la mansión. Mantente al margen, no te hagas el héroe. Esos no me asustan. Alfred. Vaya hasta la bodega antes de que tenga que acabar yo solo con toda la banda del pingüino. Ok. Pinche Alfred, güey, pinche valiente, güey. Nos está poniendo a todos en peligro. No se entretenga, amo Bruce. Llegue hasta la bodega. Tiene que cruzar la biblioteca. A eso voy, aguántame. Lo tengo todo bajo control, amo Bruce. Ok. Miren ahí con quién estamos. Es Alfred, ¿no? Cuando estaba más joven. Ah, no, man. Quedémonos aquí sin hacer ruido. Ok, pues vamos a la biblioteca, pues. Ay, güey. Van armados. Mejor acabar con ellos silenciosamente para que no me peguen un tiro. El pedo va a ser derrotarlos porque no tenemos visión de detective. ¡Voy a ser rico! Recuerda que me he pedido las perlas. Me las llevaré antes de pegarle fuego al sitio. ¿Las perlas? ¿Las de la mamá de Bruce? A ver, cuéntame. La verdad es que la cosa esa del planeta mola un montón. ¡Dale, perro! No sé cuántos sean. Pero de seguro, conociendo el juego, yo creo que nada más son dos, ¿no? Esperemos que nada más sean dos. Aquí no hay nada más que libros y más libros. ¡Órale, mofaca! Ok, eran tres. Aguanta. Oh, shit, wey. Oh, shit. Aguántame, no sé cuántos son, pero sí vi que un vato se vino para acá. Ahí está el güey. Dime que nada más son tres. Okay, ¿por dónde te vas a asomar, güey? Se va a asomar aquí, ok. Acércate, motherfucker, acércate. Oh, shit. Estaba rodeando al perro. ¡Órale, pack you! Madre, güey, casi no... Más bien, casi me disparaban, güey. Me la jugó bien chingón. Imagínense tener una biblioteca de este porte, no mames, güey. ¿Cuántos pinches libros no habrá aquí, güey? Ok, pues vamos a darle, ¿no? Okay, esta es la bodega. Yo qué sé, cárgate ese hotel. El pingüino quiere que lo arrasemos todo. ¿Por qué le tenía ganas el pingüino a la mansión, güey? Dice que los güey arruinaron a los Cobblepot en el pasado. Ah, eso es cierto. No llegas a la cima sin pisar algunas cabezas, ¿me entiendes? Aquí no hay nada más que vino. ¿Brudeos? ¿Esto es caro? No se dice brudeos, es budreos. Tan raro, perdona. ¿Y es caro el budreos este o qué? Estamos en la mansión Wayne, Paleto. Todo es caro. ¿Por qué nos tiene el pingüino trabajando con Frisch? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué? ¿Has visto el rayo de hielo? ¿Es que Frisch lo ha obligado? Joder, no, pero si ayudamos a Frisch a pillar a Boyle, nos dará más rayos de esos. Ojalá me toque uno. ¿A ti? Seguramente te congelarías a ti mismo. ¡Te congelaré la puta boca! Oh, estaría acojonado si el que me amenaza no viviera en el sótano de su madre. ¡Eh! ¡Le alquilo la habitación! Ok. Pues es hora de darles una paliza. ¿Ya no tienen más que decir? ¿Ya no van a hablar de nada más?
Ok, pues vamos a darles en su Mauser, ¿no? ¡Ahí les voy, perro! ¡Órale, fuck you! ¡Órale, mafaca! ¡Órale, perro! Apenas me doy cuenta que... ¡Órale, perro! ¡Fuck you! Apenas me doy cuenta que sin el traje no puedo... ¡Chingármelos acá! ¡Ah! No puedo chingármelos acá, chidito. ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, mafaca! ¡Órale, mafaca! ¿Y tú? ¡Dame esa pinche varilla! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, mafaca! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! Señor, si saliese de vez en cuando del Abad Cueva, sabría que la entrada está en la sala de cata de la bodega. Busque la estatua. ¿La sala de cata? ¿Cuál, güey? Que busque la estatua, la busque la estatua. ¿Cuál es la pinche estatua? ¿Cuál es la pinche estatua, güey? ¿Cuál es la estatua, Alfred? ¿La que está de este lado? ¿Podría abrir la puerta, güey? A ver. Ah, sí. Qué pensativo. Ay, siendo su bodega bien cabrona, güey. Aquí bien pinche elegante, ¿no? Aquí hay que tener los pinches vinos más pinches carísimos, güey. Bien pinches carísimos. Aquí debe de estar, a ver. Oh, no mames. Por fin vamos a entrar a la Batcueva, güey. Pero no como... No con el Batwing, sino así a pie. Perfecto, túnel secreto. Tenga cuidado en el túnel. Sigue en ruinas debido a los daños que causó nuestro visitante en Nochebuena. Ok. De Bane, ¿no? Ok, no, no hay pedo, Alfred, no hay pedo. Ahí está arreglamos este pedo. Ay, cabrón, güey. Uy, la bestia, güey. Vamos, 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 vamos. Listo, perfecto. Ok. Sigamos avanzando. ¿Por dónde vamos a entrar? Es mi pregunta. ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por el ascensor? Ay, no mames, si vamos a entrar por el ascensor. Está harta de la corrupción que se destapó hace unos días. El alcalde ha pedido paciencia a los ciudadanos mientras decide quién sustituirá a Gillian Love como comisario de policía. Pero su petición no ha hecho mella en los manifestantes, que piden un cambio real. Sí, pinche corrupto el que estaba allí, güey. ¿Te imaginas que aquí puedo usar los guantes eléctricos? Que ahí está mi Batcueva, güey. Oh, sí voy a llegar para el ascensor, pero ¿qué ascensor, güey? Amo Bruce, he visto de refilón al hombre mecánico. Esos gamberros lo llaman Mr. Freeze. Quizá deba plantearse utilizar el traje de entorno extremo. ¿El traje XE? Aún no está listo. Cielos, oigo helicópteros. Más matones del pingüino de prisa. Oh, por aquí, ok. ¿Anarchy? Otra vez Anarchy está atacando, pero ya lo hemos encerrado, ¿no? ¿Qué hace Anarchy otra vez allí, güey? Bueno, si todo sigue como lo dejamos en aquellas fechas, nuestro carro está destruido. Esa parte de la Batcueva está igual destruida. Algunas de las cosas... Alfred ha preguardado el traje en su sitio, junto al ordenador. Ok, o algunas secciones de la Batcueva, como por ejemplo esta, también están hechas un desmauser. Por las pinches, por los pinches eventos que ocasionó Bane aquí en la Batcueva, así que pues... Pues vamos, ¿no? ¿No puedo interactuar? No, ok. Pues es hora de ponernos nuestro traje nuevamente. No me da tiempo de preparar el traje XE. Alfred tendrá que darle los toques finales. Ok, ese es el traje cabrón, ¿no? Ponte el normal, no hay pedo. Pero es Batman. Ay, ay. Será mejor que encuentre a Ferris antes que los hombres del pingüino. Ok, ahí ya arreglamos. Encuentra a Ferris Boyle y arreglamos mi traje, ¿no? Bien cabrón. Ay, sí, ¿no? No me puedo ir, de seguro. He de volver a la mansión y encontrar a Ferris. Ok. Señor, antes de que lo pregunte, la fórmula de la granada adhesiva era inestable. Lo que sobró después de Nochebuena se ha degradado. Ah, no mames, ya no tengo la granada adhesiva, güey. Ah, qué mal pedo. Pues ni pex. Vámonos para arriba entonces otra vez.
No me acuerdo si este ascensor sí se veía en la campaña original, gente. La neta ni me acuerdo si sí se veía este ascensor. Pero bueno, al menos ya sabemos para dónde nos dirige, ¿no? Básicamente hacia la bodega de la mansión, güey. Ok, vámonos. ¿Qué fue eso, güey? ¡A la bestia, güey! ¿Qué pedo con mi casa? ¿What? ¿Alfred? Alfred, ¿qué le ha pasado a la energía? Señor, dese prisa, están incendiando la mansión. He conseguido llevar a casi todos los invitados a la sala sur y este, pero... ¡Ey, el mayordomo! ¡Alfred! 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 Ah, pinche Alfred, güey. Siempre te metes en pedos. Por cubrirnos, yo lo sé, pero no mames, pinche Alfred, me hiciste sufrir en la primera campaña... Bueno, en la campaña original, ¿ya no me vas a hacer sufrir aquí otra vez? Ya, Alfred, no mames. Tampoco no seas mames, güey. Vámonos. ¡Alfred! Oh shit, oh shit. Córrele, 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 córrele. Alfred. Tiene que ser más de un tío. Aquí no hay bolis. Están cargando contra los marines. Todos los dispositivos y mejoras ya están disponibles para su uso. Ah, perfecto, güey. Vámonos por acá. ¿Cuántos hay? Ah, solamente hay un armado, que es ese vato. Ok, no, lo prudente sería atacar primero al que está armado, gente. Porque, pues no queremos que nos den un tiro. Digo, fracasamos en total. Todas las campañas hemos fracasado que no nos den un tiro. Pero pues esperemos que en esta... Que en esta nube, ¿verdad? Ok, nomás hay un armado. Ok. ¡Órale, pero! ¡Órale, mafaca! ¡Ha regresado Batman, hijos de su Mauser! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, perro! Y dame eso, mira. ¡Quítame eso! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Fuck you! ¡Me! ¡Órale, perro! ¡Órale, y tú me sueltas ese tubo, perro! ¡A ese güey se resiste a no dejar la pinche arma! ¡A ver! ¿Cómo vuelves a agarrar otra pinche arma sin brazo, perro? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, perro! ¡No! ¡Ven por acá! ¡Ándale, perro! No era a ti el objetivo, pero bueno. ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Fuck you! Listo. Sin señales de Alfred. Dale madre, güey. ¿Dónde tienen a mi mayordomo otra vez? Esos motherfuckers, güey. Siempre me secuestran a mi mayordomo, güey. ¿Qué pedo? Oh shit, güey. O sea, primero mi batcueva, güey. Y ahora toda mi casa. O sea, ya bájenle, ¿no? Ya bájenle. Ya bájenle, perros. Está bien que sea Batman, pero. O sea, que sea Bruce Wayne, perdón, pero. También el dinero cuesta, ¿no? No me chequen toda mi casita, perros. Ah, cabrón, ¿dónde? Viejo mentiroso. Ese libro tenía más de 1200 años. ¿Y? ¿Qué importa un libro viejo? Va, quédate la estúpida estatua. Maldición, Alfred. Seguro que tu jefe disfrutará con los cientos de dólares que le reportará en el mercado negro. Viejales, con esa pasta me pondré unas llantas nuevas en el coche. Dios santo. Has quemado cientos de miles de dólares en libros antiguos chinos del siglo XI. Adelante, ve a por tus llantas. ¿Crees que dice la verdad? Joder, no. Mira qué viejos son. Si se caen a trozos. Tienes razón. Cree que puede engañarnos para que dejemos la estatua. Seguro que vale una pasta. Acabemos y vayámonos antes de que se caiga al techo. Ah, vale, cheto, güey. El pedo de Alfred es que... Chris, ese no es nuestro jefe. Habla con el pingüino. Bocazas. No digas nada del jefe. ¿Eh? Oh, vale. Y es Mr. Freeze. Yo que tú no lo cabrearía. ¿De veras lo llamáis Mr.? No lo has conocido, ¿verdad? ¿Va a matar a Freeze? Seguramente. ¿Has visto sus ojos? Sacando información. No es la alegría de la huerta. ¿Quieres dejar de ligar con la rehén? Te estás sonsacando información. Sí. Ya lo sé, pero... Es Vicky Bale, tronco. Es correcto, está bien guapa, ¿a poco no? Vale, madre, el pedo de Alfred es que se pone bien al tiro de repente cuando no debería ponerse bien al tiro, el madafaka. ¿Cómo salimos de aquí? No soy yo el genio que empezó todo esto.
empezó a quemar cosas sin pensar en la salida. Yo no soy el que derribó el puto escudo. ¡Sigue buscando! Estas mansiones viejas siempre tienen pasadizos secretos, ¿no? Hay que analizar la situación porque está bien que nos hayan disparado una vez, pero no quiere decir que lo hagan otra vez, ¿no? ¡Que lo pueden hacer otra vez! ¡Ahora el perro! ¡Fuck you! ¡Cállese! ¡Cállese, perro! ¡Cállese! ¡Gracias! Ok, ya será de ir para allá. No hay nadie que vea a este güey, pero me voy mejor por el acá. ¡Órale! ¡Fuck you! ¡Cállese! ¡Cállese, motherfucker! ¡Cállese! ¡Cállese, perro! Ese güey se mueve hacia adelante. Si se va para la otra cornisa, o sea, si se va para acá, perdón, al otro pasillo, que es este, me lo voy a chingar allí. Oh, ya van a ver al primer cuerpo. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Necesita ayuda! Listo, ya vieron el primer cuerpo y nada más me quedan 6, güey. Tío, eso tiene pinta de doler. Analiza la situación, gente, por eso ando callado. No vamos a durar mucho tiempo. Mirad bien, si no queréis acabar así, ya podéis poneros las pilas. Eso por quedarse quieto mucho rato, ¡moveos! Ah, güey, ¿a quién más atacaré después de esto? Bueno, por lo visto estos güeyes también se están dejando llevar allá. ¡Qué susto me has pegado! ¡Vale, perro! ¡Órale! ¡Fuck you! ¡Y vámonos! Se fue ahí arriba. Luego lo perdí. No quiero oír tus excusas. Ah, ya me chinga un vato. ¿Dónde está el quinto, güey? Dicen que hay 5, pero yo nomás veo 4. No te rindas. Ok, está el otro. No. ¿Qué piensas? No hay nada que hacer. Cuidad de vosotros mismos. Ya basta, acabemos con esto ya. Tengo los ganchos, ¿verdad? Ah, perfecto, güey. Tengo un gancho teledirigido. ¿Dónde este vato que no se intente chingar a alguien, güey? O sea, que no intente chingarse a un vato como Ren. A ver, espérense. ¡Que alguien me ayude! Oh, ok, ya se movió. ¿Qué es lo que me preocupaba? Que no se moviera. Ese culo. Ok, aguántenme. ¡Ahí está! ¡Cállate, perro! Necesitamos un plan. Y lo necesitamos ya. Mirad, ¿también? Esto es lo que nos hace. No dejéis que se repita. ¿Cómo vamos a luchar si no lo encontramos? ¿Esas perlas que veo allí serán las de la mamá de Bruce, güey? Aguántenme. Es que lo que no quiero es que agarren a alguien de rehén, güey. A ver. Vayan hacia ese sonido. Alguien que vaya hacia ese sonido para hacer una táctica avanzada. ¡Que alguien me eche una mano! Oh shit, pues valió madre, gente. Valió madre mi táctica avanzada. Bueno, mira lo que te ha hecho. ¿Me oyes? ¿Eh? Mirad bien. Si no queréis acabar así, ya podéis poneros las pilas. Okay, no era la intención hacer esto, pero bueno. ¡Fuck you! Ahí van dos. Ya merito, terminamos con esto. No agarres un pinche rehén, güey. Debería haberte machacado. Él iba a agarrar el rehén, güey. Ya ibas a agarrar o alguien de rehén, ¿verdad, perro? Sí, uno que se merecía una buena tunda. Ok, nada más quedan dos. Hay que actuar rápido antes de que... ¡Órale, perro! ¡Pa! ¡Q! ¿Y tú, madafaka?
¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cierra el fucking hocico! Ahí está. Voy a poner a esta gente a salvo, pero el escudo de los Wayne bloquea la salida. Listo, ¿están bien todos? Por favor, el escudo bloquea la salida. Debe moverlo para que podamos huir. Ok, a ver. Por favor, el escudo bloquea la salida. Ay, Vicky, debe moverlo para que podamos huir. Tan hermosa tú siempre verás. Mírala. Mírala. A ver. Hay que mover el pinche escudo. Te voy, ahí te voy. Por aquí. Listo. Increíble. Has acabado con todos esos matones. Pues obvio, soy Batman. Shh, silencio. Tienen a Ferris Boyle aquí al lado. Creo que van a matarlo. No mames, neta. A ver, Alfred, ¿estás bien? Señor, ¿se encuentra bien? Gracias. El héroe de Nochebuena acude a rescatarnos de... ¿Puede ocuparse de poner a salvo a esta gente? Claro. Ya ha acabado con casi todos estos gamberros. Deberías activar el sistema contra incendios para apagar el fuego. Sin problemas. No permitiré que la mansión Wayne arda. Gracias. Gracias por el rescate, de Batman. Pero creo que la joven ha dicho que el señor Boyle necesita su ayuda. Ya lo sé, ahorita voy. Los Wayne le deben una. ¡Claro! Los Wayne le deben una. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Sabes, deberías concederme una exclusiva. La gente querrá saber cuál es tu rollo. Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es importante. Eres un tema candente en la ciudad. Tienes que explicar qué pretendes conseguir. Mis acciones hablan por mí. No es lo que eres por dentro, son tus acciones lo que te definen. ¿Mr. Freeze a salvar a Ferris Bull? Básicamente la frase de la película. Exclusiva. Tienes que gestionar tu imagen antes de que alguien lo haga por ti. Ya lo hicieron en toda la Nochebuena, creyeron que eran malo y aún así les mostré lo contrario. Esos tipejos de Ferris. Sí, es un encanto. Ay, cállate. Piensa en esa exclusiva. Tienes que gestionar tu imagen antes de que alguien lo haga. Tienes un nuevo fan. Gracias otra vez. ¿De qué? En la mansión Wayne. Y el amo Bruce se ha encerrado en la habitación del pánico. ¿Qué le pasa a esta ciudad de mierda? Como inventan sus historias haciendo ver que el Bruce Wayne es un cobarde, güey. Para que nadie sospeche de él. Okay, ¿qué pasó? ¿Has venido a detener a estos maníacos? Es lo que intento, es lo que intento. Dices que allá atrás está tu jefe, ¿no? O lo que sea de ti, a ver. Encuentra a Ferris Boy. No hagas esto. Sigue forcejeando, Boy. ¿Qué quieres, que te dispare? Ya viene Mr. Freeze. ¿Quién? ¿Quién has dicho? Ok, ya lo soltaron. Deme una buena... No, esta no, espérate. ¿Ah? Listo. ¡Vámonos! ¿Pero qué? Ok, primero el del arma, primero el del arma. ¡Órale, perro! ¡Fuck you todos ustedes! ¡Fuck you todos ustedes! ¡Fuck you todos ustedes! ¡Órale, perro! ¡Una pinche paliza! ¡Quítate! ¡Déjame dar una paliza, güey! ¡Órale, perro! ¿Qué haces aquí, precioso? ¡Fuck you! ¿Y tú? Me dejas esa arma. Me dejas el arma, perro. ¡Órale, fuck you! ¡Órale! ¿Y tú? ¡Órale, por agarrar el pinche tubo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, perro! ¡A volar, se ha dicho! ¿Y tú? ¡Oye, mafaca! ¡Ayuda, por favor! ¡Niño! Tenemos que sacarte de aquí. He oído hablar de ti. ¡Oye! No tengo nada contra ti. Te colaste en la fiesta equivocada. ¿Freeze? ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me prestes un momento de atención. ¡Suéltame! ¡No! ¡Socorro! ¡Hola, bestia! ¡Órale, perro! Vénganse para acá. Ahí se ve más pinche grande el Freeze a comparación del primer juego. ¡Hola, bestia! ¡Qué pendejo! A comparación del primer juego, ¿eh? Bueno, o sea, del Arkham City se ve más cabrón allí. ¡Órale, perro! ¿Y tú? ¿Te gusta los ¡Sofre! Choques? ¡Órale, perro! ¿Y tú me dejas esa arma, perro? ¡Yo! ¡Fuck you! Hey. ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! Parece que Freeze no es el único con un arma criogénica. Ah, les brindo arma. Ha congelado la puerta. Tendré que entrar al salón de baile por el balcón.
Bestia, les brindó armas a los del pingüino, güey. Unas armas criogénicas. A ver, ¿dónde fuiste, guato? ¿Dónde fuiste, güey? Los matones del pingüino sabrán a dónde va el helicóptero. Hay que interrogar a uno, entonces. ¿Cómo coño ha llegado tan rápido? Ahora da igual. Hemos despachado a Boyle, arrasado el lugar y nuestro gélido amigo se ha ido. Misión cumplida, colega. Cierto. Hora de contar el botín y largarnos. ¿Y cómo voy a derrotar a los vatos que...? ¡Vaya montonazo! Este mes comeremos solomillo, chavales. Me preocupan los vatos de las armas, ¿eh? ¿Cuándo llega el coche? ¿Y a ver a qué dice? Freeze no se ha llevado nada. Es que no sabe cuánta pasta hay tirada por aquí. No le interesaba nada más el ferry. A ver, les voy, motherfuckers. Espero que funcione la patada. ¡Órale, perro! ¡Ah, no mames! Voy a tener que... ¡Ah, la bestia! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, dispares! ¡Vamos! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Fuck you! ¡Adiós, perro! ¡Fuck you! ¡Ore, perro! ¡Oh! ¡No mames! ¡Sí logró congelarme! ¡Cabrón! ¡Órale, perro! Hay un arma suelta de fuego aquí, güey. ¡Órale, me sueltas esa arma! ¡Fuck you! ¡Listo! Sin peligro de que me congelen, ahora sí me los voy a chingar, motherfucker. Me los voy a chingar, órale, perro. ¿Y tú? Al suelo. ¡Ah! No te mueves. ¡Pa! ¡Qué! ¡Órale, perro! ¡Qué cojones! ¡Pa! ¡Qué! ¡Órale! ¡Uy! ¡Órale, perro! ¡Ah! ¡Órale, perro! La falta de costumbre de las peleas que te me ha hecho fallar en estas tácticas. ¡Órale! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vas a despertarte en año nuevo! ¡Pum! ¡Oh! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Y tú? Dime a dónde fue. ¿A dónde se lleva a Ferris? ¡No! ¡No lo sé! ¡Lo juro! ¿Sabes a cuántos de tus amigos mandé al hospital en Nochebuena? Uno de los traficantes del pingüino, el que reparte las armas que nos dio Freeze, él lo sabrá. Íbamos a reunirnos en el sur de Gotham. En vez de eso, podéis reuniros en urgencias. ¡Órale, perro! Casi ha llegado al sur de Gotham. Con suerte, el traficante del pingüino le dirá lo que ha hecho Freeze con nuestro amigo. ¿Secuestrará a alguien como Ferris Boyle? Repugnante. Sé que lo llevará ante la justicia. Se lo llevarán a Blackgate en silla de ruedas. ¡Oh, madre! Aquí Batman sigue siendo más oscuro y más violento, ¿eh? Está bien, güey, está bien. 8-2 central, Batman. Confirmado el código 3. Parece que los fanáticos de Anarchy se están aprovechando de la falta de presencia policial. Recibido, 8-2. Sigan vigilando. No inician contacto sin refuerzos. ¿Otra vez Anarchy, güey? Ni de coña. Debería ocuparme de los seguidores de Anarchy. Pero antes he de encontrar al traficante del pingüino y descubrir dónde ha metido Freeze a Ferris. Ok, ya empezamos con el mundo abierto. Sí, cierto. En esta campaña nada más me dejan ir a estos dos lugares, nada más. Porque toda esa locación, tanto el norte de Gotham como esta parte de Gotham, no me dejan pasar. Oh, sí es cierto. Y nada más hay tres misiones secundarias, que es descongelar a las personas, enfrentarnos a los disturbios de la gente de Anarchy. Y esa de no me acuerdo qué es. Creo que es de encontrar cosa mala. Otra vez las marcas de Anarchy. A ver, ¿hay algo en el radio? Más informes de violencia esta noche. Las bandas circulan libres por sur de Gotham, mientras la policía sigue ocupada intentando contener las protestas que inundan la ciudad desde Navidad. La policía recomienda a los vecinos de sur de Gotham que permanezcan en sus casas. El CPCG no ha podido dispersar a los manifestantes.
Su presencia solo enfurece a la gente cada vez más numerosa que está harta de la corrupción que se destapó hace unos días. El alcalde ha pedido paciencia a los ciudadanos mientras decide quién sustituirá a Gillian Love como comisario de policía. Pero su petición no ha hecho mella en los manifestantes, que piden un cambio real. Norte de Gotham vive su sexto día de protestas mientras la ciudad se recupera de lo sucedido en Nochebuena. El asesinato del comisario Gillian Loeb destapó una conspiración criminal que afecta a casi todo el cuerpo de policía. Loeb se habría asociado presuntamente con conocidos criminales y ahora se le acusa de torpedear todo el sistema judicial de Gotham. Uno de sus subordinados, el teniente Scott Branden, también ha sido acusado. Branden, suspendido de empleo y sueldo, dirige una división de SWAT en la comisaría de sur de Gotham y organizó presuntamente a la policía de toda la ciudad para tomar parte en el intento de asesinato de Batman. Más informes de violencia esta noche. Las bandas circulan libres por sur de Gotham mientras la policía sigue ocupada intentando contener las protestas que inundan la ciudad. La policía de Gotham está demasiado ocupada con los manifestantes de norte de Gotham y Burnley ha quedado aislado por un muro de hielo. El capitán James Gordon declaró lo siguiente: quédense en sus casas y no los provoquen. La policía se encargará de resolverlo. La falta de presencia policial en los distritos de Coventry y Diamond ha provocado un aumento de la criminalidad. Sigan con nosotros para conocer más detalles. Anarquistas enmascarados han reclamado tres esquinas de las calles de sur de Gotham esta noche. La policía de Gotham está demasiado ocupada con los manifestantes de norte de Gotham y Burnley ha quedado aislado por un muro de hielo. El capitán James Gordon de... Ok, entonces por lo visto... Tanto Coventry como Distrito Diamond... 8-9, recibido. Son las partes de la ciudad donde menos policías hay ahorita por los disturbios. Gatito, ¿qué coño estás haciendo? He visto un gato. Uy, lo viste, no te voltees, güey. No. Tenía un collar y todo. Me da igual. ¡Oh, está! Y si el distrito de Diamond es igual que cuando estábamos jugando la campaña principal de del juego, no mames, hay muchos armados, ¿no? Ok, aquí estaba. Esta es la marca que yo siempre juraba en la primera campaña, gente, que estaba aquí. Pues ya vi por qué se me pegó mucho, porque pues era la campaña de Cold Cold Hair donde está ubicada, güey. No en la principal. ¡Ahí les voy, pero! ¡Problemas! ¡Ole! ¡Fuck you! ¡Ah, nada más que no te di, güey! Hay gente congelada en este distrito, así que yo voy... ¡Me dejes ese escudo, güey! Así que yo voy a ir por esas personas, perro. En pedazos. En pedazos vas a quedar tú, güey. ¡Órale, fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Órale, perro! Listo, listo, listo. ¡Una pinche paliza! ¡Órale, fuck you! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Madafaka! ¡Madafaka! ¡Y tú! ¡Por agarrar el tubo, perro! Está. Muy bien. A ver. ¿Qué haces aquí congelado, güey? ¿Qué pedo? Ah, nomás, un policía, güey. Volveré a por esta persona cuando tenga los guantes térmicos. Ah, no mames, es que no los puedo... No lo puedo descongelar ahorita, güey, vale madre. Pero bueno, gente, ya saben que mi nombre es DemiGames. Recuerden que las redes sociales del canal están aquí abajo en la descripción de este video, tanto al principio como al final también del mismo. Esta campaña, gente, evidentemente la estaremos subiendo al canal todos los días, lunes, miércoles y viernes, gente. Será la campaña principal del canal en estos instantes, gente, y esperemos que termine o
no, a finales de noviembre o a principios de diciembre, gente, para que demos ya con todo en el mes donde más especiales hay en el canal y el mes en el que más le gusta a su servidor, que es diciembre y básicamente la festividad de Navidad, gente. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les guste esta campaña, bueno, esta mini campaña de contenido descargable de Batman Arkham Origins llamada Cold Cold Hair, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Ya veremos qué tantas sorpresas estaremos viendo en esta campaña y cuál es la historia de Mr. Freeze, gente, porque esta es la primera aparición que va a ser en todo el mundo de Batman. Órale, motherfuckers.